En nuestro país no creo que exista una región que se haya enamorado tanto de una producción como lo es esta región de Córdoba, en la que cada pueblo florece armoniosamente en esa comunión de campo e industria que debería ser la identidad del país entero. El circuito es una fiesta en la que transitan históricos, pioneros y pujantes relevos generacionales, consolidando un camino construido a través del trabajo, la investigación, la inversión y la identidad. Este sector ha demostrado que se puede verdaderamente. Argentina, allá por la década de los 90s, dedicaba el maní casi exclusivamente para hacer aceites y proteínas vegetales. Y hubo una gran transformación y lo transformó en un maní para consumo de boca, que adquiere casi el doble del valor de mercado internacional. Yo creo que es uno de los sectores para Córdoba determinante. Y para el país muy importante. Argentina, primer exportador del mundo de maní, sin ser el primer productor. Y eso no es una cuestión menor. Así que estamos pasando un momento complicado por la sequía, pero viste, estas circunstancias, el campo siempre ha sabido superarla y yo no tengo la menor duda que el campo la va a superar a este año tan duro y va a seguir adelante creciendo. En un país que si tiene alguna ventaja comparativa y competitiva para insertarse internacionalmente, es el sector del campo y la agroindustria. Y quizás 3, 4 o 5 sectores más, pero yo no tengo dudas que el campo y la agroindustria integra uno de esos sectores, ¿no? Aquí se siente la energía transformadora y se palpa esa percepción de progreso que el país clama para salir adelante en esta larga etapa aletargada que nos dejó como espectadores del progreso en el mundo. Si ya nuestro país tiene un espacio ganado en el mundo, hay nuevos desafíos que las empresas han tomado, como lo es el desarrollo del valor en el producto y la expansión de la demanda en el mercado interno. Sí, el maní, la mayoría va a toda exportación. De hecho, del año 2008 que queremos que el maní se quede un poco más en nuestro país o en países limítrofes. Y el laburo de esto es que nosotros también no solamente vemos que el maní de Argentina se tiene que quedar acá y comer acá, sino que también el mundo puede llevar el maní con su marca y con su diferente packaging directamente de Argentina. O sea, podemos generar todavía más valor agregado acá en el país, que eso es lo importante, ¿eh? Que eso se traduce en mano de obra, en inversiones, y eso creo que el concepto de gobierno está, pero es un camino largo para poder llegar. Nosotros hace desde el año 2008 que venimos trabajando con la marca Maniquín, desarrollando de a poquito todo el mercado, y no es fácil, no es una tarea fácil. El argentino no está tan acostumbrado a comer maní. Se está viendo ahora que está empezando a aumentar el consumo y está aprendiendo a comer un maní de buena calidad, como que se está haciendo. Y realmente siempre la parte de la integración, a nosotros como familia y como empresa, nos motivó para seguir trabajando. O sea, poder decir, bueno, yo siembro el maní y lo puedo ver en una góndola, para nosotros es una satisfacción realmente enorme. Y es un trabajo de muchos años, ha llevado mucho sacrificio. Hay una convicción en el manejo sustentable e indispensable para mantener suelos y medio ambiente, protegiendo en todo cuanto pueda ser posible en un proceso productivo. La parte de lo que es producción en sí, bueno, todo el cuidado de los campos y las buenas prácticas que tenemos utilizando para poder sembrarlo, el cultivo, se están aplicando, se están haciendo, o sea que eso de la parte productiva está muy bien saneado. En la parte industrial, el exceso o el residuo que tenemos es la cáscara del maní. Eso realmente durante muchos años ha sido un problema gravísimo, porque es muy difícil acopiarla, porque es muy difícil darle un uso. Entonces la empresa en los últimos 4 años estuvo armando un proyecto y hoy está concluido, en donde vamos a tomar esa cáscara, la vamos a quemar, vamos a generar vapor y con ese vapor producir energía. O sea que realmente hemos participado del Renovar 2, y hemos firmado un contrato con el Estado durante 20 años para ya en los próximos días estar justamente en el día de hoy, se está firmando todos los papeles para ya empezar a vender la energía que producimos con la cáscara de maní. Y para nosotros realmente poder traer un camión que viene del campo y darle
valor agregado a todo lo que viene dentro de ese camión, realmente para nosotros es una satisfacción enorme. Y ambientalmente ni te cuento, porque es un residuo que antes se quemaba al aire libre, lo estamos quemando controlado, y con los residuos que estamos liberando en el medio ambiente, totalmente controlado. O sea que estamos siendo muy, muy buenos con el medio ambiente. El cultivo de maní es caro y durante años los productores fueron disminuyendo, por lo que las empresas fueron realizando siembras propias, proceso que ahora comienza a revertirse. Ha ido quedando afuera y hoy en los últimos dos años se nota una incorporación nuevamente por el precio del maní, porque ya la parte sanitaria, la parte técnica ya se conoce muy bien, la parte maquinaria también. O sea que el productor lo vuelve a incorporar para mejorar su margen dentro del campo comparándolo con la soja y maíz, porque es más rentable. Los cambios son pausados porque la adopción del cultivo implica un cambio en el plan de trabajo de los productores y mientras tanto la industria continúa estando siempre presente para mantener el área sembrada. Realmente sería bárbaro que se metieran más productores con el maní, ¿no es cierto? Realmente sería indispensable, pero bueno, los altos costos a veces al productor se le hace muy duro, por eso nosotros AGD tiene muchos socios que al no poder afrontar ellos solos la cosecha busca una sociedad con AGD y bueno, de ahí es que pero, o sea, productores independientes son muy pocos los que quedan. Yo le compro a los productores independientes, a los terceros, soy el que, bueno, encargado de recorrerlos y comprarle y tener mercadería. Aparte de lo que hace toda aceitera con sus socios. O sea, para que vos tengas una idea, aceitera con sus socios hace un 66% y yo el otro 33, 34% lo hace mi equipo, ¿no es cierto?, de originación. Siempre digo que en estos años, cuando un productor trabaja muy bien, se nota al productor que no trabaja bien. Realmente, o sea, el agua, cuando hay buena humedad, tapa todo. Pero este año, a lo mejor a un productor, te doy un número, que le está rindiendo, que hace bien las cosas, le puede dar 2.400, 2.500 kilos, y un productor que no hizo bien las cosas, le puede dar 1.000, 1.200 kilos. O sea que acá se ven todas las vicisitudes, todas las bondades del maní, la gente que hace las cosas bien y a las que hace mal. El circuito del maní nos mostró una tecnología actualizada en su mayor parte fabricada en la zona, lo que demuestra el empuje que la actividad tiene como efecto multiplicador. Visitamos una fábrica de cosechadoras que ha tenido un año de buenas ventas. Además de fabricar las cosechadoras marca Cobra, fabrica gran variedad de implementos para el cultivo. Uno de sus dueños nos hace algunas reflexiones sobre la actividad. Bueno, en el caso nuestro, de lo que es fabricación de equipos de secado y lo que es cosechadora, hay mucho altibajo en la venta, entonces no se puede programar, digamos, una fabricación en serie para por los años, digamos, por los distintos hechos que puede correr el año, o sea, ya sea por sequía, ya sea por bajo precio del maní. Entonces vamos trabajando sobre la marcha. Eso yo veo una debilidad del mismo sector. Debería tener prevención en ese futuro, en que tener líneas de crédito que sean con un bajo interés y a más largo plazo, porque una maquinaria para el maní es exclusivamente para maní. En cambio, una maquinaria que se compra para soja o maíz tienen distintas etapas de cosecha y demás.
En cambio el maíz, para el maní es una máquina que trabaja 2 o 3 meses, entonces necesita mucho mayor plazo para amortización. Eso creería que sería uno de los puntos para poder trabajarlo hacia el futuro, así se da la continuidad de trabajar en serie, y trabajando en serie obviamente los costos se bajan. Así como la metalmecánica acompañó el desarrollo del cultivo, también se hizo punta en el desarrollo genético del maní, habiendo obtenido un alto oleico que contiene ácido oleico que posee virtudes alimenticias del aceite de oliva y además con la característica de una larga vida en góndola sin perder su calidad. La obtención del maní alto oleico posicionó a la Argentina como el primero o segundo exportador mundial. Ahora su obtentor Juan Soave tiene como objetivo acompañar el desplazamiento del maní hacia el sur. Todos sabemos que si nos vamos hacia el sur, vamos a zonas más frescas, con veranos que pueden ser más cortos. Entonces necesariamente necesitamos variedades de maní que sean tipo runner, como las que quiere el mercado, que sean alto oleico, como las que quiere el mercado, pero que sean de ciclo más corto, para que alcancen a madurar bien, aún en climas un poco más frescos. No solamente nos interesa que el maní produzca bien, que tenga alta producción, sino como estamos hablando de un alimento, necesitamos que además ese maní que vamos a sembrar más al sur, estoy hablando de la provincia de La Pampa, el oeste de Buenos Aires, inclusive hacia el sur, que también madure bien para que esa conjunción de la genética con el tipo de suelo y clima de Argentina dé un maní de alto sabor. Porque otra cosa que diferencia y le da valor agregado, digamos, al maní de Argentina es su sabor, que es incomparable con otros orígenes. El sabor, la calidad y el buen comportamiento comercial son factores que han posicionado al maní argentino, pero más que nunca se mantiene la guardia en alto frente a demandas crecientes de los exigentes compradores. ¿Qué ocurre? Que hoy en día la ciencia avanza y los equipos, los cromatógrafos con los cuales se detectan todos estos productos agroquímicos en el grano o en el vegetal que sea, son cada vez más sofisticados y cada vez tienen mayor precisión. Entonces, lo que estamos viendo es que determinados compradores en Europa están analizando todos los productos vegetales que ellos tienen a la venta, y entre eso entra el maní también. Y el maní tiene muchos productos que están perfectamente registrados y están son usados agronómicamente de manera responsable, por lo tanto los residuos que quedan están dentro de lo permitido. Pero también nos encontramos hoy en día con que hay productos que son viejos ya, hace muchos años que se usan y que nunca fueron registrados para uso en el maní. Y esos productos tenemos dos situaciones. Una, productos que son comunes, muy de uso bastante masivo, que no tenían registro. Por lo tanto, este año, a través de una autorización que dio el SENASA, estamos haciendo los ensayos para registrar 3 productos de uso muy común en el maní y lograr que si aparece ese residuo en Europa esté autorizado. Además de los muchísimos participantes, estuvieron presentes ministros de diversas áreas, universidades, asociaciones y también el gobierno nacional con la presencia del ministro Echevere. En buena hora la mirada se vuelca hacia el interior productivo, generando así el desarrollo. Por otro lado, la Cámara del Maní confirmó la vocación del sector. Tenemos futuro para muchos años, que vamos a seguir creciendo e innovando y mejorando. Y de nuevo, creo que la gran expectativa en el frente externo es el tema del agregado de valor, y en el frente interno una deuda pendiente que tenemos como sector, que es el tema del desarrollo del mercado interno.
Que bueno, este año también la Cámara tiene dentro de sus prioridades empezar un programa de comunicacional, digamos, para promover el consumo del mercado interno, que obviamente no es algo inmediato, sino que nos va a llevar varios años. ¿El maní o algún subproducto? No, no, el maní, bueno, y sí, todos sus derivados, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con la mantequilla de maní, que es tan clásica en Estados Unidos y acá no prende? Y bueno, es cultural, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el dulce de leche, sí. Y allá tienen la mantequilla de maní. De todas formas, tibiamente el consumo va aumentando, y nosotros creemos que, o tenemos expectativas que si iniciamos alguna campaña de promoción del consumo, digamos, apoyado básicamente en los valores nutricionales del producto, y en las bondades que tiene, digamos, preveniendo muchas enfermedades, creemos que podemos aspirar a un impacto significativo en el consumo. Vemos y escuchamos voces cordobesas que relatan un suceso que no fue mágico, sino que se respaldó en muchos hitos, sean culturales, técnicos y científicos, y no ceden. El ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba nos explicó brevemente. La problemática que tiene el sector del maní en la incorporación de tecnología, la que podemos ver en este circuito maravilloso hoy que estamos visitando aquí, es que todo esto que vemos como tecnología en genética, maquinarias agrícolas, herbicidas, fungicidas, etcétera, inclusive el manejo del suelo, todo, en algún momento fue investigación científica en primera etapa. Es la semilla germinal del conocimiento que hoy está embebiendo tecnología que los productores de alguna forma la pueden comprar o adquirir bajo distintas estrategias para incorporarla en su sistema de producción. Toda esta tecnología que hoy vemos, ¿sí?, nos plantea el desafío hoy, el cultivo, problemas en el cual necesitamos generar soluciones tecnológicas a problemas que hoy está teniendo el cultivo que no se pueden comprar en el mercado. Entonces hay que desarrollar las soluciones. Por caso, tenemos en este momento unas 16 líneas priorizadas de problemas que hoy tiene el cultivo del maní en el largo plazo. Esa tarea de identificación de esos 16 problemas ha sido consensuada en una mesa de trabajo que le hemos dado a llamar Red Científica Tecnológica del Maní, que está conformada por instituciones de primer nombre que están asentadas en la provincia de Córdoba. De esta Red Científico-Tecnológica del Maní que cita el ministro, participa nada menos que el gobierno de la provincia de Córdoba con tres ministerios: la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad de Río Cuarto, la Tecnológica Nacional, el Centro de Tecnología del CONICET, el Instituto de Botánica del Noreste, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro de Excelencia en Productos y Procesos, la Cámara del Maní, la Fundación Maní Argentino y el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y la zona. Y lo más destacado es que se trabaja en serio. El sector manicero genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos en 30 localidades cordobesas. Le da a la provincia 800 millones de dólares en exportaciones. Luis Macario es productor e industrial del maní y también es presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba y nos hace algunas reflexiones sobre este suceso cordobés. Digamos, la gran virtud que ha tenido el sector creo que es el de la institucionalidad y de mantener políticas de Estado que son consecuentes a lo largo del tiempo. Eso yo creo que es la principal receta. Lo que también te digo, no todo es un lecho de rosas, ¿no? Hay altibajos y hay situaciones más complicadas y situaciones de bonanza. Pero digamos, yo creo que lo que lo ha fortalecido al sector es la,
la institucionalidad y el compromiso de todos sus integrantes. Caminando firme y con respeto, cuidando lo obtenido y conociendo fortalezas y debilidades, se ha logrado obtener una identidad y un posicionamiento que se va a resguardar. Hoy, particularmente, creo que sobre todo Europa tiene una dependencia del origen argentino, porque el origen argentino realmente, y no lo quiero, no quisiera que sonara de manera soberbia, pero el origen argentino realmente es muy, muy bueno. Y es muy difícil llegar a los estándares a los que ha llegado el sector, que tampoco no lo hemos hecho porque seamos tan inteligentes, tan vivos, sino porque nuestro mercado es Europa, los europeos son extremadamente exigentes en la calidad y como nosotros nuestro mercado es ese, cumplimos todos y cada uno de los requisitos que ellos nos imponen. Y muchas veces lo hemos hecho de manera proactiva y superando las expectativas que ellos mismos se fijaban para nosotros, para con nosotros como origen. Pero ahora volvamos un poco hacia atrás. Ya sabemos que los maniceros trabajan muy bien, pero también sabemos que el Estado argentino, así como tiene los medios para incentivar y dar apoyo, también tiene capacidad de daño, ya que se apropia de una manera voraz del esfuerzo y el trabajo para disminuir su ineficiencia, su falta de mirada de largo plazo. Por eso hoy acá ponemos el acento en lo que el sector ha realizado y el cómo lo hizo, y si pudiéramos entenderlo y acomodarlos a otras regiones y actividades, todos ganaríamos. A mí me da la impresión que este es un perfil de los sectores que este país tiene que empujar. Es muy difícil competir en otros sectores en el mundo produciendo en Argentina. El mundo nos sacó bastante ventajas en temas tecnológicos, de desarrollo de software. Podemos trabajar en eso, sí, pero nos va a costar ser vanguardia. Acá somos vanguardia y por ende tenemos que trabajar en ello. Yo personalmente estoy convencido que queremos un perfil de país. Y este perfil no puede no contemplar a la agroindustria y al agro como un motor fundamental del desarrollo. Yo personalmente me cuesta creer que haya gente que a lo mejor no entienda esto. Pero indudablemente este es uno de los sectores que va a sacar al país en la senda que todos los argentinos desean. La senda del progreso, del bienestar, de mejoras en la educación, en la salud, en la inserción de todos los habitantes, que eso es fundamental, en la no marginalidad. Así que bueno, este sector también, Carlos, ha permitido que la gente quede en el interior, no emigre a los grandes centros urbanos con todo eso, con todo lo que significa eso, ¿no? La gente se ha retenido en el interior, la gente vive relativamente bien en el interior y eso no es una cuestión menor en un país que necesita desarrollarse fundamentalmente del interior hacia los grandes centros urbanos, que están superpoblados con infinidad de problemas que indudablemente al gobierno le traen también sus problemas. Nos vamos de Córdoba disfrutando la idea que podemos llenar de contenido aquel eslogan publicitario Argentina, el supermercado del mundo, que hoy está casi vacío de contenido, que podemos dejar los extremos y articular armoniosamente nuestras capacidades en aquello donde podemos sentir que realmente somos buenos.